¿Qué onda? ¿Cómo estás, Misitla? Oye, te ves... Ya sé, un poco mal. No, yo diría terrible. Pero dejémoslo en un poco mal. No, hombre, gracias. Es coto, pero dime, ¿qué rollo con el pollo? ¿Qué tranza por la panza? ¿Qué? ¿Qué pachuca por Toluca? Hoy es el folclore, es el caló del barrio. Quiero decir que, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa por esa cabecita tan extraña? La neta, no sé. Creí que estaba aburrida, pero como que no tengo ganas de nada. ¿Sabes qué? Creo que estoy un poco depre y temo que me dé insomnio. A ver, relax. Dime, ¿qué te perturba, mi pequeña saltamontes? No lo sé. Y sé que cuando no ubicamos aquello que nos pesa, pues la arte de terapia es el paro. Pues ahí tienes. Pero no es que vaya a haber un taller que me acepte ahorita. Y tú no vendrás a ayudarme, ¿o sí? No. Gracias. Me entretuve un rato viendo videos, pero ya basta. No está chido estar pegada al celular todo el día. Ok. Tengo un pequeño experimento que una compita me platicó. Igual y funciona. ¿Y qué te parece si lo aplicamos en grande? Ok, sigue hablando. ¿Qué estabas viendo en el cel? Pues ya sabes, un poco de todo. Pero sabes que me gusta ver los videos de la banda bailando shuffle. Perfecta elección para lo que tengo en mente. Ni mandado a hacer por un guionista para encajar con el experimento. Venga. Muchas palabras y pocas nueces. ¿Cuál es el experimento? Ok, ¿sigues bajona de ánimo? Bueno, verte me puso mejor. Diremos que sí. Ahora cierra los ojos y cuando escuches la música, veme. Va. Muy bien, Agata. Cuando gustes, comienza a poner las rolas. ¿Y qué tal? Pues la neta, nada mal, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Te levantó el ánimo? Ánimo levantado, definitivamente. Sé sincera, ¿te dieron ganas de probar? Sí. ¿Algo más? Siento como si más allá del ánimo, mi mente se despejara del tedio y como que regresaran mis ganas de moverme. La neta, no sé si estoy diciendo tonterías. Para nada. Es justo lo que esperaba que sintieras. Eso, mi querida Saltamonte, se llama neurodanza. Acabas de inventarte eso. No, neta, existe. Y lo que acabas de experimentar, todas esas sensaciones fueron gracias a las denominadas neuronas espejo. Es cuando un espectador ve a alguien bailando y prácticamente ese tiene la misma actividad cerebral como si estuviera ejecutando el baile. ¿Neta? Súper neta. ¿Quieres decir que bailé? No, pero como si lo hicieras. Sabemos que bailar es una terapia cañona, muy eficaz. Es una pequeña muestra de que el baile te vuela la cabeza en muchos sentidos. Positivos, claro. Físicamente no sentiste las sensaciones, pero sí mentalmente. Entonces, ¿te imaginas probar la danza y el movimiento de manera terapéutica? A ver, dime. Es todo lo que sé. ¿Qué? No, hombre, pues buenísimo investigador, rápido y animoso resultaste, ¿eh? Oye. Ya. Entonces, ¿es lo que creo? Así es, hay que investigar.
Ya nos estamos volviendo en los catadores de experiencias. Pero eso es lo que hace un buen investigador rápido y animoso. Llevar a cabo las prácticas de campo para recomendarle a la bandita buenas experiencias y métodos para sanar. Pues va, sal. Al rato, ¿a dónde vamos? Vamos a ir nada más y nada menos que al coloquio de neurohumanidades. Y después venimos hechos la raya a platicarles a nuestros bros y sisters. ¿Va que va? Me late, ya me alivianaste un buen. Con eso podré dormir. Nos vemos en el kiosco al rato y después con nuestros compañeros en nuestro blog. Hasta un ratón, pequeña Saltamontes. Hasta pronto, bailarín. Por cierto, esos pasos los tenías bien guardados, ¿eh? Ya, nos vemos al rato. ¡Chao, chao! ¿Qué onda, bandita rockera, popera, reggaetonera, rapera y etcétera? Vinimos de una experiencia súper chida, gracias a un trabajo de campo realizado por... Los investigadores rápidos y animosos. Así es, neurodanza, ya sé, suena como clase de psicología. Y no estarían tan equivocados. Pero es más complejo que eso. En esta su casa... En estas sus casas ya hemos hablado de varios modos poco convencionales y padrísimos para poder sanar algo que es complejo de pronunciar con palabras. Hemos hablado de cómo sanar con arteterapia. Teatro, música, escultura, pintura y performance increíbles para sacar todo lo que nos pesa en ese momento. Esta vez hablaremos de la neurodanza, un concepto donde se ven involucrados el hermoso arte de la danza y la ciencia. Pero a ver, Citla, ¿cómo es eso de neurodanza? ¿Neuronas? ¿Danza? Es una técnica de desarrollo personal donde a través del movimiento, no solo pasos estipulados por algún baile, sino la libertad de varios movimientos del que luego no somos conscientes, liberamos todas esas ataduras y broncas mentales que traemos cargando. Exactamente, mi querida y hermosa Citlali. Va más allá de una coreografía, por lo que no es una actividad agresiva, pues se puede experimentar con un sinfín de movimientos. Se podría resumir con dejar ser, ser libre en el espacio, pero hay varias cosas que tomar en cuenta con esta actividad revolucionaria. Y para eso... ¡Vamos con la mera mera! La que se las sábanas de todas todas. Vamos con nuestro especialista que nos hablará sobre la neurodanza. ¿Qué es la neurodanza y cuál es su origen? La neurodanza es una rama del arte terapia donde se enfoca a que nosotros hagamos determinados procesos reflexivos por medio del movimiento. Por lo tanto, la neurodanza hace que nosotros podamos entendernos, ¿sí?, a través del movimiento. ¿Cuáles son los beneficios que nos proporciona esta técnica? Los beneficios que nos presenta esta técnica es que nos ayuda a conocernos mucho más. La neurodanza abarca precisamente esta gran gama de poder explorar nuestra emotividad y poder entendernos para poder generar más adelante el estado de bienestar o entender el estado que hay que nivelar por medio de esta introspección del movimiento. ¿Qué trastornos o problemas emocionales son ideales para tratar con neurodanza? La neurodanza puede aplicarse perfectamente en trastornos de ansiedad o en depresión. Es decir, la neurodanza nos acerca amablemente a nosotros mismos para poder mediar nuestro presente aquí y ahora para, ¿sí?, poder establecer una relación más amable con nosotros mismos y por ende con los demás. ¿Se puede aplicar en casa y de manera particular? Hay ejercicios sencillos que puedes aplicar en casa. Sin embargo, es recomendable, sobre todo en las primeras fases, que tú estés acompañada de un profesional. ¿Por qué? Pues porque hay procesos reflexivos muy, muy importantes que a lo mejor nos pueden dar un poquito de miedo, nos pueden asustar. No pasa nada, ¿verdad? Pero sí es importante que en el primer proceso tú estés con un profesional. Y ya conforme vayas aprendiendo la técnica, pues claro, ya puedes aplicarla tú solo.
¿Puede mencionarnos algunos ejercicios? Tú puedes estar enfrente, por ejemplo, de un espejo, moviéndote y observando estos movimientos que tú vas realizando y vas sintiendo, vas percibiendo. Antes de dormir lo puedes hacer y vas a ver que vas a dormir muy, muy bien. Otro ejercicio es poner música y empezar a dejar fluir el cuerpo, ya que la neurodanza va muy ligada a toda la emotividad de las piezas musicales. ¿Cómo les quedó el ojo, compitas? Es una locura. Lo que a mí más me sorprendió de la neurodanza es cómo nos muestra que hay movimientos cotidianos de los que somos presos. Es decir, todos los días estamos en constante movimiento, pero hay ciertos movimientos que realizamos en nuestro día a día que dicen mucho de nosotros, de nuestra vida, de aquello que nos preocupa y de lo que no somos conscientes. ¿Sí me explico? Más o menos. Creo que es un ejemplo perfecto de que hay cosas que no se pueden explicar tan fácil con palabras. Pero hagamos algo. Leamos a una compita que nos escribió antes y después de practicar la neurodanza. Su caso es casi perfecto para ejemplificar lo que dices. Nuestra compita dice: hola investigadores, quiero decirles que estoy agotada. Verán, soy mamá adolescente. Nunca me imaginé ser mamá tan joven. Quiero pensar que mi edad es un tipo de factor que me ha hecho sentir muy mal. Me siento agotada, preocupada e incluso inútil como mamá. Tengo familiares que me apoyan y dicen que estoy haciendo un gran esfuerzo, que no noto todo lo que hago, pero estoy tan preocupada que creo no lo hago bien y que me falta algo. Y no quiero transmitirle nada feo a mi bebé. Quiero encontrar algo para sanar y conocerme. ¿Qué me recomiendan? Changos. Definitivamente debe ser muy difícil ser mamá a los 17 o más joven. Qué bueno que tienes familiares que te apoyan, pues hay muchas mamás jóvenes que no gozan de ese apoyo. Te mandamos mucha fuerza con todo nuestro kit. Te mandamos hartos poderes. Y bueno, nuestra carnalita nos había mandado ese mensaje y antes de que le contestáramos, ella probó la neurodanza. Lo que convierte a nuestra sister en una... investigadora rápida y animosa. Fue ella quien nos lo recomendó. Ahora voy a leer su experiencia mientras nuestro guapo modelo Juanma nos ejemplificará el ejercicio que hizo nuestra compañera. Juanma, pon en posición tu cámara. Hola investigadores, quiero compartirles el ejercicio de neurodanza que me ayudó increíblemente en varios sentidos. La maestra primero nos pidió que relajáramos nuestro cuerpo, que pensáramos en un movimiento que hacemos todos los días. Un movimiento que tuviera un principio y un final, como tomar una escoba, barrer y dejarla. Nos dijo que quizá no recordemos algún movimiento así de golpe, así que nos pidió paciencia en encontrarlo. En mi caso fue inclinarme, tomar a mi bebé, erguirme, mecerlo y dejarlo. Esos 5 movimientos. Inclinarme, tomar a mi bebé, erguirme, mecerlo y dejarlo. Puso música y nos pidió que repitiéramos una y otra vez esos movimientos. Y poco a poco nos soltáramos e hiciéramos otros, como nos fuéramos sintiendo. Primero parecían movimientos ensayados, rígidos, pero poco a poco me fui soltando. Ahí entendí que hacía eso una y otra vez, que lo veía como una carga, un sentimiento de fracaso, pero después comencé a disfrutar los movimientos y a pensar en mi bebé y mi situación y me sentí aliviada, libre. Me pareció increíble cómo expresar un movimiento me dijera muchas cosas de mí y de lo que siento y de cómo visualizarlo y manejarlo de ahora en adelante. Ahora ven a lo que me refería. La neurodanza propone que antes de vincularnos con los demás, es elemental vincularse con uno mismo y así desbloquear las tensiones corporales asociadas con nuestras preocupaciones. Con la danza liberamos esa presión y proponemos la vinculación tranquila, respetuosa y progresiva con uno mismo y con los demás. Si aún no perciben los alcances que tiene la danza en nosotros, creo que podré ayudar la cápsula. Lo que siempre quisiste saber, pero nunca preguntaste. Sobre la danza, el baile y el movimiento. Muchas de las actividades que hemos mostrado en este blog tienen un impacto positivo en nuestro cuerpo y mente.
pero la danza quizás sea la actividad que más presencia tiene en diferentes partes de nuestro cerebro. Y por eso es tan importante esta práctica. La pregunta mágica de hoy es, ¿qué rayos es lo que ocurre en el cerebro de un bailarín? ¿Es necesario el rayos? Ay, es como mi firma, pero puedes quitarlo. El investigador José Luis Díaz de la Facultad de Medicina de la UNAM menciona que en los estudios de neurociencia cognitiva, hasta el momento solo se puede hacer una serie de deducciones, ya que los danzantes no pueden estar quietecitos para un examen de esta índole. Pero dentro de esas deducciones se menciona que bailar provoca una gran actividad en la corteza motora, y esta comanda el movimiento de nuestro cuerpo, que ordena los músculos que se muevan de la manera que queremos. Esto gracias a los lóbulos parietales, frontales, temporales y occipitales, responsables de modular emociones, ubicación espacial, sonidos, memoria e interpretación de imágenes. ¿Cómo ven? Todas estas áreas son altamente utilizadas por los bailarines. Y no solo eso, pues no solo están involucradas las áreas motoras, pues el danzante debe percibir su cuerpo, la propiocepción. ¿La qué? ¿Eso con qué se come? Con arroz. No, creo que es hora de llamar a la voz más sabia. ¡Agata! Hola, Juanma. Hola, Citlali. Hola, Agata. Oye, ¿nos puedes decir qué es la propiocepción? La propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento. Gracias, Agata. Órale, ¿cómo ven? La danza activa muchísimos procesos en nuestro cerebro. El movimiento y el pensamiento creativo y flexible suelen estar interrelacionados en tres áreas. La generación creativa, es decir, la originalidad espontánea que surge de nosotros. También la flexibilidad cognitiva. Espérate ahí. Agata, ¿qué nos puedes decir de la flexibilidad cognitiva? La flexibilidad cognitiva es aquella que nos permite tomar en cuenta una serie de opciones alternativas y elegir la mejor ante situaciones inesperadas. Definitivamente eso es importantísimo en la vida. Hay que estar al tiro y reaccionar sabiamente. Simón, y tenemos la tercera, que es la asociación remota. Agata, ¿nos haces el favor? Con gusto. La asociación remota es un proceso creativo que consiste en relacionar elementos que se encontraban previamente distanciados. Mientras más extrañas y distantes sean las realidades que se asocian, mayor es el potencial de creatividad presente. ¡Wow! Definitivamente haré danza antes de escribir. Gracias por las definiciones, Agata. De nada, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Agata. Muy bien. Es hora de enumerar los beneficios. ¿Esa no es una sección de nuestro blog? No, pero me gusta alzar la voz y poner títulos en la pantalla. Ya, en serio, es importante identificar qué beneficios nos puede brindar la neurodanza. Vale. Vientos huracanados, estamos listos. Comencemos con los beneficios físicos que nos brinda la danza-movimiento-terapia. Redefinición y estiramiento corporal. Flexibilidad. Coordinación. Agilidad. Además de que reduce la presión arterial y aumenta la energía. Ahora vamos con los beneficios psicológicos y emocionales. Minimización de la tensión. Placer, diversión y espontaneidad. Íntima conexión y sensación de libertad. Prevención de la depresión gracias a la liberación de endorfinas y dopamina. Y modifica patrones y creencias limitantes. Ahora, los beneficios cognitivos neuronales.
Reduce la desorientación cognitiva y kinestésica. Es decir, ubicarte en el espacio y la seguridad de movimiento. ¿Estás bien, Juanma? Sí, todo bien. Ya vamos terminando con este vlog. ¿Eso quiere decir que es hora de...? Sí, señor. Los inigualables, maravillosos y preciosos consejos ninja. ¡Ya! Consejo ninja número uno. No solo se trata de bailar, se trata de movimiento, experimentar y conocer tu cuerpo. Así que quítate la idea de no sé bailar. ¡Ya! Consejo ninja número dos. Date la oportunidad de probar la danza y los movimientos como terapia. Créeme, te impresionará lo que descubrirás de ti mismo. ¡Ya! Consejo ninja número 3. Ve danza. Ya sea que vayas a un espectáculo o en video, ve danza. Te recomiendo el ballet, la danza buto y el flamenco. Te sentirás mejor. ¡Ya! Consejo ninja número 4. Si quieres acercar esta técnica interesante, busca información en las casas de cultura. No necesariamente como neurodanza, puede ser taller de danza o taller de expresión corporal. ¡Ay, ya! Consejo ninja número 5. Este consejo es algo que es necesario repetir una y otra vez. Cuando se trata de sanar, olvídate del qué dirán. Definitivamente. En este caso, no hay un patrón de movimientos precisos para sanar. Es tu cuerpo. Y tú sabrás qué movimientos necesitas hacer para expresarte. No se trata de lo que digan los demás, sino de lo que tu cuerpo diga por ti. ¡Ya! Bueno, mis queridísimos compitas, que quiero con todo mi cora, hemos llegado al final de este vlog. Neta, espero que les haya llamado la atención. Nuestra expresión corporal dice mucho, mucho de nosotros que desconocemos. Tengan en mente que quizá en la forma de movernos está la pista para arreglar algo y para conocernos, para mejorar. Esta vez nos despediremos de forma diferente. Con un ejercicio para sanar nuestra mente. Hasta luego, muchachas y muchachos.